Uy, esa grandota. Es una grandota. Es una grandota. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en, bueno, vamos de pesca ahora sí. Este es el segundo día que estoy acá en este recinto. Y bueno, me voy de pesca. Ahí está el Alex, saluda Alex. Hola, hola. Hola gente. Eso, hola gente, gente. Y vámonos de, mira, esa es la pistolita con ese pesca, mira. Hay dos formas de pescar, con esa de ahí. Y ahorita vamos a pescar con un paño que ya les indicamos. Eso de ahí es para ponerse, pues, que no se te vea, diga. Eso tú puedes ver clarito el agua y ahorita les mostramos cómo. Y bueno, toca pasar por este maizal, gente. Así que nada, vamos a ver cómo nos va, amigos. Mira, estoy perdido, no sé por dónde se fueron, perdí los guías. Acá están las huellas, parece. Vamos bien, sí, vamos bien, parece. Ya van a ver, chicos, por dónde es la pescada. Más o menos este sería, amigos, el rito, bueno, donde vamos a lanzar el paño y vamos a ver si también pescamos con esta pistolilla. Mírenme, este es hecho artesanalmente, pero tiene una eficacia. No te pones esas gafas que está ahí, enseña Alex, ya, con eso te metes al agua y con esto disparas y tienes que ser puntero, ¿no? Y vamos a ver cuántos peces logramos hoy día atrapar, ¿eh? Aquí vamos a tirar, gente, el trasmayo o el paño que le dicen aquí, ¿no? Miren, un grande es. Y este lo tenemos que ir jalando, ¿ya? Creo que para arriba. Yo, primera vez que voy a ver pescar con esto. ¿Qué tal? Mi gente trabajadora. Ecuador del alma, carajo. ¿Tú te vas a meter, Tito? Yo sí, pues. Yo soy del agua. En la cámara nadie puede quedar. Todito al agua. Bueno, mis amigos, vamos a ver cuánto pescamos. ¿Cuánto pescamos, Tito, hoy día, tú crees? A ver. Unos 30 pescados. 30. Ya, vamos a ver si pescamos 30. Vamos a ver, gente. 30, dice el Tito. ¿Cuántos Alex pescamos hoy día? ¿Ah? 40. 40, ya, eso dice el Alex, 40. Tito, 30. Vamos a ver, yo voy a decir un cálculo, unos 50. Yo tengo aquí, gente. Aquí tengo. Ten Alex, tú ahí, ten ahí. Ten ahí de la esquina, ponte ahí. Yo tengo aquí. Miren. ¿Y qué? ¿Hay que aplastarlo? Sí, pues. Miren el agua. Está muy oscura. Cierranlo bien, les ponen. Bueno, estamos en medio de estas lechugas. ¿Cómo le llaman a esto? Rama. ¿Cómo le llaman a esto? Lechuga. Lechuga, ya ves. Estamos en medio de estas lechugas. ¡Ay, qué puta! Yo sentía. Yo sentí lo que me rozó el pie. Yo sentí algo que me rozó el pie, gente. Ahí sí no sé qué sea. ¿Es algún guantito o un barbudo? Sí. ¡Tome! Miren, amigos. Miren, estoy aquí en este. En este río. Río, ¿no? Sí. Riachuelo. Riachuelo, es un riachuelo, gente. ¿Cómo sientes el agua? Está bonito, diga. Está rica el agua. Está fresco luego estar afuera con ese calor. Estamos aquí en medio refrescándonos y vamos a pescar hoy día, gente. ¡Vamos a pescar!
no hace mucho el tamaño que tengo que dar ahorita. Mira, cogí una. Miren, gente, cogí una, miren, justo aquí. Justísimo. Mira, justo aquí. Téteme, Alex, aquí tengo. Miren, gente. Me muerde. Aquí tiene dientito. Uy, me mordió. Miren, gente. Están arisca, miren. Ya tenemos una aquí bastante. Y toca hacer como que silencio para si no hacer bulla. Miren, estas son diquitas. Tienen su más o menos su tamaño, ¿eh? Así que bueno, la primera dije 50, pero creo que va a ser más. A ver, la tiro. Estamos pescando, gente, acá con un paño. Como le dicen, tenemos que rodear la parte, esto de las lechugas, ¿no? En esta parte tienes que meter, rodear por todo el lado. O sea, tienes que rodear por todo el circuito de estas lechugas. Y luego con una cadena van apretándola. Y así es como vamos arrinconándola a esa malla. Y vamos a ver bien esa primera cuánto se logra sacar, ¿no? Ese era el fondo del pescado. Este sí está más grande que los demás. Tenemos otro, gente. Este es grandecito, ¿eh? ¿Cuánto van, Cintia? ¿Tres ya con ese? Cuatro. ¿Cuál es la pela? Entonces dije 50 de eso. Déjalo ver. ¿Cómo se llama este? Dama. Tenemos una dama. Allá van cuatro. Cuatro, gente. ¿Será que se hacen 50, como dije? Jamás podemos pasar. No puedo ir aquí adentro de esto. Esto se mete así dentro del agua, váyase. Y vamos a ver cómo se ve la cámara. A ver. Así. Agua. Sí, se metió agua. ¿Cómo es? Tú puedes. Tengo que tener alzado el trasmayo o esta baño para que no se salten sobre la red, gente. Cuidado. A ver, gente, aquí hay otro. Este es un guanchiche. Tenemos otro, gente. Diego, ya como los tenemos arrinconados, amigos, ya se... Ya como el pescado está arrinconado, bueno, ya está, quieren comenzar a saltar por arriba de ese paño. Y bueno. Ya, aquí tenemos, mira, hay alguna de estas, este es el ratón, ¿ya? Sí. Ya, vamos. Yo quisiera... ¡Uy! ¡Esa grandota! ¡Es una grandota! ¡Es una grandota! La tiene. Uy, la tiene. Esa es la que está viendo allá. La cadena la tiene. Uy, allá. Verá. Déjame. Esa ya. Esa ya. Vamos a salir en el video, ¿no? ¿Qué? Uy, aquí. No, si no tengo hecho eso, nada. Aquí nomás en el monte. Aquí me estoy metiendo. Bueno, adelantémosle más la cadena. Eso que quiero. Aquí hay un palo. Hay unas cuevas que están en la parte de allá. Y posiblemente se están metiendo ahí los peces.
¿Cómo se llama esa? Viejitas. Mojarra. Mojarra con cole, oh, qué es bonita. Una mojarra con cola. El color es bien bonito. Sí. Mira. Mira, aquí está la cadena, pero si se la duda mucho. Ve, ahí tienes otra. Déjame verla acá. Está bien enterrada, Chichi. Ya voy a mirar. Chichi, ayúdame, aquí tengo dos. Ya voy. Ponemos una mano atrás. A ver, Diego. Si sacamos este monte, se va. Espérense un ratito. Déjame mirar porque esta cadena acá está atado atrás mismo. Tiene la vara para atrás. Pone la vara más atrás. ¡Va! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale con una manita! La cadena está atrasísimo mismo aquí, esta cadena. Eso les dije yo antes. Estaba acá, le dije al Tito. Es que tengo aquí ya. Ahí sí. Déjenme ver si no se ve. Ya, miren. Saludos, Alex. Hola. Ve, por ahí se cayó. Esta iba a ser la madre. Mira, ve. Esta iba a ser la madre, ¿sí? Déjame la Diego. Yo la cogió y dije, ¿cómo se me fue? Yo estaba era que. Yo dije, ya se me fue, primo, ya se. Uy, aquí en el pie tengo una. Uy, está grandota. Está buena, cógela, güey. Aquí la tengo, espérate. Aquí la tengo. Ven ahí. Oye, primo, yo la iba subiendo para arriba y dije, no. No, déjame ver si la tengo. No sé si se me fue ya. Es que mientras me agaché. Pero estaba aquí en el pie. Antes del tramallo, no le movemos el tramallo bien. Ah, no, sí la tengo, ven acá, acá. Tengo ahí, tío. Aquí en mi pie, verás. ¿En cuál pie? En el derecho, aquí. ¿En el de aquí? Sí, ahí, en antes de una. Ahí lo encuentras, ahí lo tengo pisado. Y el Ale, tú crees que mientras sale afuera no lo suelta. Ahí está. Ahí. Casi va una patada, vi. ¿La pegué? No, no hay que alzarle más. Allá, esa de ahí. Ya tenemos otra, esa. Mira, mira, ahí se lo quieren. Un pescado se mete ahí nomás. Claro. Sí, despacio nomás. Con esas. ¿No me escapó? Se enganchan ahí nomás, diga. Oye, se están saliendo por fuera. Este está por la de afuera. ¿Qué está? ¡Ey, güey, mucha risa! Oye, aquí se pasó como un tiburón. ¡Tiburón! Mira, a ver, ahí está. Aquí está uno. No es fácil, está debajo, por debajo. Creo que, mira, en el pie está uno. Ahí en ese pie, ahí está, ahí va. Aprieta la que la coja el ya se fue. Yo me elevo. Hasta lo que sale. Mira, aquí hay otra, aquí hay otra. Ahí tú te agarras, la digo, Richie. Deja que Chicho saque este y no se eleva el tramallo. No, ya cogete. No. Me trapé una. Aquí está otro en el pie, lo tengo aplastado, este es grande. Así no lo vas a herir. No es un choclo como el lante, yo me magué. Bueno, amigos, ya con esa primera. Ya lo que hemos. Miren lo que hemos pescado hasta el momento. Claro que se escaparon algunos. Mira esa grandota. Esa es grande. La vieja quiero ver, esa aquí es, ya. Tilapia. Miren esta tilapia. Miren esa. Miren esas tilapias, amigos, grandes. Hijo de puta. Ya le hazle un nudo Richard ahí. Pero ahorita vamos a tirar acá el paño en este lado de acá. Ese ya le sacamos. Ahorita vamos a ver si le tiramos aquí o si no allá. Estamos viendo. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Miren, gente, esto hemos pescado hoy. Hay más de una medio quintal aquí, de pescado. Bueno, mis amigos, así está el día de pesca, ya hemos terminado. La verdad es que se puede pescar hasta ahora nada más, porque
ya más tarde el pescado se ahuyenta. Y bueno, aunque no nos fue nada mal, logramos pescar como medio saquillo de peces. Así que ya lo vamos a ver, mi gente, a ver cómo es que va este día, Miren, gente, esto es lo que hemos pescado, toda esta gran paila. Esta gran paila. Mira, y esto es... Miren, gente, todos estos de aquí hemos pescado, Estas son viejas. Y las otras que son... Jóvenes, estas son tilapias del río. Esta es la más bonita que me gustó rayadita, Miren, gente, miren, gente. Represento el pescado de la costa, el pescado de río. El propio criollo. No es de criadero ni con balanceado, este es natural, Este es natural, tío. Este claro. Con puros pañales desechables. No bañes a... La vieja azul, enséñale, ya tengo una vieja azul, ¿Cuál? La efectiva, este es la vieja antigua, la propia. Ah, esta es la propia, esta es la vieja, la azul, La vieja azul. La vieja azul, Rabo rojo, la rabo rojo, mira, Vamos a comer. Esa es la propia, ¿no? La propia, tío. Esa me gustó, no sé. Esa es fina, pues es fina. ¿Es fina esta? Fina. Porque no es la única de ese color, es la única en todo esto. Ya, miren, gente. ¿Cuánto habrá más o menos en libras? Calcula. 50 libras. ¿Será? No, ya mismo. Bueno, gente, eso logramos pescar hoy. Y eso es que se nos fueron bastante, ¿sí? Bueno, amigos. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en Instagram, ya que ahí subimos tras cámaras y partes del video que no se sube al canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hasta pronto, amigos.